Estimados alumnos, bienvenidos al curso de control interno. Mi nombre es César Urbano Ventosía. Conmigo van a tener, vamos a desarrollar este curso que es muy importante para su carrera profesional de contadores. El control interno es parte del ADN del contador. Versa sobre el tema de control y esa es una ventaja comparativa versus la de otros profesionales que trabajan en el mundo empresarial. Es importante que ustedes consideren que el estudio, para ustedes, en esta etapa de su vida es una obligación, pero también es una oportunidad para poder aprender, para entrar al mundo del saber. Es un tema muy importante hoy en día porque ustedes tienen que diferenciarse de los demás alumnos o estudiantes universitarios que siguen la carrera de contabilidad. La contabilidad es una carrera muy demandada. Y a veces la oferta no alcanza para todos. ¿Quiénes son los que van a poder trabajar en empresas que vale la pena trabajar? Aquellos que se diferencian de los demás. ¿Y cómo se diferencia uno? Con el conocimiento. Otra vez, bienvenidos a nuestro curso. Estimados alumnos, ustedes tienen que saber de que en el mundo empresarial, uno de los temas más complicados para la continuidad de las empresas es manejar los riesgos. Y el tema de riesgos es algo que ve nuestro curso de control interno. Entonces, tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben ustedes que la continuidad de las empresas es incierta debido a los riesgos implícitos de hacer negocios hoy en día en contextos tan complejos y volátiles? Por ejemplo, esta crisis sanitaria mundial por la cual estamos viviendo todos, que ha empezado acá en el Perú en marzo y que todavía a la fecha estamos viviéndola, el COVID-19, ninguna empresa en el Perú había mapeado este riesgo, que lo debió haber hecho si hubiese manejado el sistema de control interno de manera adecuada en su organización. Sin embargo, la mayoría no lo hizo y eso solamente se puede hacer si se tiene implantado un sistema de control interno eficiente, adecuado. Nuestro curso de control interno nos va a ayudar a entender cómo lograr de que las organizaciones puedan prever esto que está en el entorno latente y que en cualquier momento puede aparecer y puede impactar en la organización de una manera tan importante de que a veces la puede llevar a la quiebra, ¿no? Hoy día hay tantos negocios producto del COVID-19 que están desapareciendo. Los restaurantes, por ejemplo, van a tener que innovarse totalmente. Los hoteles, los cines, por decir algo. Este curso de control interno que vamos a seguir nos va a ayudar a que ustedes entiendan cómo estos riesgos que pueden aparecer y que pueden cambiar de un día a otro, en un sistema de control interno nos ayuda a establecer actividades de control que ayudan a mitigar estos riesgos a un nivel razonable que nos pueda permitir seguir trabajando en las empresas, la sostenibilidad, la continuidad. De eso se trata, manejar los riesgos a un nivel que llegue al apetito de riesgo que determina el empresario, la gerencia general, o a un nivel tolerable que todavía valga la pena hacer negocios. Ok, muchas gracias. Por otro lado, ¿saben ustedes de que el control interno también es considerado como un factor crítico de éxito? Si se diseña e implanta de manera efectiva en las organizaciones, en las empresas, ¿qué cosa es un factor crítico de éxito? Un factor crítico de éxito es algo que si las empresas lo identifican y lo practican, le va a ayudar mucho para lograr sus objetivos y metas empresariales. Por ejemplo, la Coca-Cola International Company, esa empresa transnacional que vende bebidas gaseosas, que todavía en el mundo es la bebida que más se toma, ¿cómo creen ustedes de que ha logrado hacer esto? ¿Quién no sabe en el mundo, si ustedes hacen una encuesta, que Coca-Cola es una bebida gaseosa? ¿Quién no sabe? La pregunta es, ¿por qué lo saben?
Coca-Cola Interamerican Company en el mundo, hace más de 100 años, ha identificado como un factor crítico de éxito la publicidad. La publicidad en cine, en radio, en televisión, en paneles, de tal manera que todo ser humano que nace, desde que nace, ya sabe que existe Coca-Cola. Es una lavada de cerebro total. Ese es un ejemplo de factor crítico de éxito. ¿Será bueno, será malo? No lo voy a discutir ahora. Pero el tema es de que hoy día las empresas tienen que conocer cuáles son esos factores críticos de éxito para poder insistir en ellos para lograr sus objetivos y metas empresariales. El control interno, bien establecido, bien diseñado, bien implementado, bien monitoreado en las empresas, es un factor crítico de éxito. ¿Y eso qué significa? Que es un medio para lograr los objetivos empresariales. Entonces es importantísimo. Por otro lado, el control interno efectivo, que funciona tal cual uno lo ha diseñado, el directorio, la alta dirección, la gerencia general, es un medio también que ayuda a preservar el valor de las empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que una vez que se ha ido, que ha sido implantado, el mantenerlo, el actualizarlo, el mejorarlo continuamente, ayuda a preservar el valor de las empresas. Eso es muy importante. Que las empresas, si no generan, por lo menos preserven el valor de ellas. ¿Ok? Bueno, queridos alumnos, voy a brevemente a explicar mi hoja de vida. Como les dije, mi nombre es César Urbano Ventosilla. Soy contador público colegiado de formación base profesional, magíster en administración de empresas, graduado en ESAN hace más de 32 años. Tengo estudios concluidos de ciencias contables y empresariales en el grado de doctor. Soy candidato a doctor. Me falta dar el examen, la tesis. Estoy acreditado internacionalmente en el COSO por el Instituto Global de Auditores Internos y estoy acreditado internacionalmente por las normas internacionales de información financiera del Colegio de Contadores de Gales, el ICAWEP, y cuento con el hábito de la educación continua. Y eso es muy importante para un contador, que tiene que estar actualizado siempre. Es parte del ADN de un contador. Ustedes están empezando en este mundo importante de la educación y tienen que vivir actualizados. Yo tengo muchas especialidades académicas en temas relacionados con el liderazgo, negocios, management, auditoría, contabilidad, en diversas universidades y entidades académicas locales y del exterior. Yo viajo mucho para aprender. Soy auditor financiero y consultor en negocios por cerca de 30 años, socio principal de una firma auditora que lleva el nombre de Urbano Ventosilla y Asociados, representantes en el Perú de la firma global inglesa USY International, ocupa el treceavo lugar en el mundo, tenemos actividades en más de 80 países, soy director del Instituto de Auditores Internos Capítulo Lima. Es un instituto mundial que agremia a todos a los auditores internos de las corporaciones más grandes. Soy miembro del Comité Técnico de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, que le represento al Perú en la Asociación Interamericana de Contabilidad. Soy catedrático universitario hace muchos años, más de 20 años, conferencista en temas contables y de auditoría. He tenido el privilegio de trabajar en Pricewaterhouse, que es una escuela de la profesión contable y de la auditoría, donde trabajé muchos años y me retiré cuando era socio local, lo que equivale al cargo de Manager Acting Partner. He sido gerente de auditoría interna en la clínica Ricardo Palma varios años y decano en la Facultad de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Perú. Actualmente, hace más de 18 años, soy catedrático, profesor principal de asociado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y hace unos 2 años estoy enseñando en esta subuniversidad que es la Universidad Continental. Bienvenidos.
Bueno, estimados alumnos, este video motivador es para darles la bienvenida a todos ustedes a este curso importante de control interno que me va a dar la oportunidad de conocerlos y de acompañarlos en esta hermosa aventura de aprender. Bienvenidos nuevamente. Ya nos estaremos viendo en clase. Hasta luego.